por desgracia, pues llevamos ya 3 años que no hemos podido hacerlo y este año lo hemos pillado con más ganas que nunca. Sí. Ya llevamos unos años con la pandemia que no se ha podido sacar. Y... Sí, se ha disfrutado una velada muy bonita. Ha habido hoy mucha gente que ha concurrido con la aldea y muy bien que se ha pasado. No, una alegría muy grande. Sí, ¿no? Sí, sí, no. Sí, una alegría muy grande. Hemos estado haciendo juegos de agua y había una colchoneta de agua y pues nos hemos estado tirando. La verdad es que una carrera de cinta, ahí la hemos hecho. Y llevaba esperando desde el año pasado, lo que pasa que por la situación que se presentó, pues se aplazó este año y me dijeron, el año que viene contamos contigo otra vez. Y yo, estupendo. La verdad que nos llena de orgullo y satisfacción que los hermanos de San Pedro sigan queriendo pasearlo por las calles. Muchas ganas y mucha ilusión, como todos los años. Hay mucha emoción contenida, porque son 4 años en los que muchos y todos lo hemos pasado mal. Y luego aquí especialmente la aldea, pues también por una serie de pérdidas que hemos tenido, pues también. Y entonces esto es el 4º año y para nosotros también es muy importante. Pero vamos, que aquí los llevamos a todos en el corazón y nada, tenemos que seguir para adelante.